I didn't think I had been necessarily. When this first started coming up as a conversation, I kept saying, oh, I don't think I've been discriminated against, or I don't think I've been harassed, or... And then when you think about it, you realize that actually your whole life, that little things, little tiny things have been happening, which you just accept. You just accepted and didn't even think about. And now that this light is being shone on it all, you're like, God, no, yes, there are many times that I can remember where it was harder for me because I was a woman. ¿Algún momento en el que tú hayas sentido esa discriminación directamente hacia ti? ¿Lo has sentido en tu trabajo, en tu carrera? Bueno, yo creo que la mujer que te diga que nunca ha sentido eso, te miente. Yo creo que eso es la orden del día en todas las profesiones, no solo en la nuestra. He visto abusos sobre compañeras, abusos sexistas sobre compañeras. Eso ya lo tendrá que hablar alguna o tendrá que detallarlo ellas, pero sí, es algo muy común en nuestro cine, por supuesto que pasa. Creo que todas en algún momento nos hemos sentido en situaciones un poco desagradables, como depresión, de sentir que tienes que hacer cosas que en realidad no tienes que hacer. Bueno, situaciones feas en general, pero no en esta profesión nunca. Pero lo que está claro es que hay algo de base que no funciona, que es un desequilibrio demasiado grande, demasiado bestial. Entonces, o sea, yo veo mujeres como Isabel, ¿no?, a la que admiro muchísimo, he trabajado con ella, la adoro, pero me parece un pedazo de talento, y como ella hay muchas. No puede haber siempre los dos, tres únicos nombres, ¿no? Lo que incomoda son las cuotas invisibles de discriminación, que existen, porque los números están ahí, porque las escuelas de cine ahora ya sí hay mujeres queriendo ser directoras, queriendo escribir guiones, pero todavía hay un techo de cristal invisible que nos cuesta mucho romper. Entonces yo creo que un sistema de cuotas que fomenta la igualdad sería el primer paso a dar. Ahí sería interesante lo de las cuotas por eso mismo, para decir, dentro del mismo talento, pongamos, ¿no? Pues vamos a ayudar un poco a que ya haya más, sobre todo, directoras y guionistas, para que se cuenten historias desde ellas. Igual la cuentan historias con protagonistas masculinos, o sea, la cuestión es ser libre en tu decisión artística y creativa, ¿no? Creo que un sistema de cuotas es necesario en este momento. Realmente es difícil establecer ese sistema de cuotas, en cuáles van a ser esas condiciones, pero desde luego sí que estoy a favor de que existan. Pues yo lo que haría es coger el sistema sueco, coger a alguien que hable sueco y lo pueda traducir, y yo, según lo que tengo entendido, es que es todo dentro de las películas que reciben subvención pública. El 50% están dirigidas por mujeres y el 50% por hombres. Porque al final, claro, quién está detrás de la cámara afecta a los contenidos, porque tendemos a hablar de aquello que conocemos, ¿no?, de las experiencias que tenemos. Isabel Coixet gave me, the director of my movie, gave me this to carry. And when Isabel says you must do something, you have to do it. So. Y yo de verdad tengo esperanza con que en este año cambien cosas, que esto no sirva solo para rellenar páginas, noticias, y que dentro de 2 meses todos nos olvidemos, ¿no?